Son las 7 de la mañana. ¿Un cigarro? ¿No respetas? ¿Un cigarrito? Bueno, venga, tío, que es Navidad. Gracias. Pues claro, tío. Bueno, tío. Mira. Pero si me dejas la chupa. Sí, sí, es vengo. Vengo de una celebración familiar, tío. Pero me he ido. No pinto nada en esa familia. Hostia, como el José. Sí. ¿Tú conoces a José? Va, el José, el Juan, el Paco. Hay mucha gente de esta familia, pero yo no pinto nada. Me he ido, tío, me he ido. Y mira, es que estaba ahí y ha llegado el momento este de brindar. Me levanto ahí con la copa y miro a la familia. Todos así expectantes mirándome y me he quedado en blanco, tío. No tengo palabras, les digo a la gente esta. No tengo palabras. Es la primera Navidad que los conozco, pero es que he quedado muy mal. Claro, tío, claro. Tío, esta chupa mola mucho. ¿Y esto? ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. Mejor que... Tío, que... Lo peor de todo, el cuñado, tío, el cuñado. Los cuñados, el tío. El puto cuñado, tío. Tío, te me lo habían, me lo habían advertido. Tío... Ha traído un pastel buenísimo. Un turrón que lo ha hecho el tío. De estos... Joder, tío. Se ha puesto a cantar. A cantar. A bailar con la suegra. Qué alucinante, bueno, tío. Alucinante. Y yo ahí no tengo palabras. Qué fuerte. Soy invisible en esta familia. Que no, hombre, que no eres invisible. Invisible. Tío, el cuñado, bailar, cantar. ¿Qué más ha hecho? Sí, es que lo ha hecho todo. ¿Y tú por qué no has cantado? Ha hecho un discurso. A ver, nota. Ha hecho un discurso también. Ha llegado. ¿Tú no has bailado? No, tío, no. Yo creo que ya me he venido abajo. ¿Por qué, tío? ¿Pero qué es Navidad? Soy invisible. Que no, tío, que yo te estoy viendo. Créeme. Tío, me gusta tu camisa, ¿eh? Pues tenía un diálogo, tenía un texto y todo, ¿eh? Hubiera salido ahí, clink, clink, clink. A ver, tío, lémelo. Es que empezaba, no tengo palabras. Pero sí sentimientos, iba a decir. Pero sí sentimientos. Y quiero agradecer a todos y cada uno de esta familia, en especial a los padres de Claudia. Claudia es mi novia. Ah. Toda esta hospitalidad. Te emociona. Pero es que no lo he soltado, tío. Es que me he venido abajo. Y no lo he soltado, tío. El puto cuñado ahí que ha saltado él y lo ha hecho mejor. Joder, qué bonito. Y me ha dado mucha rabia, tío. Porque... ¿Sabes por qué me ha dado mucha rabia? Porque... Pero tío, no, es que esto es muy fuerte. Y el puto cuñado, pues agárrate los machos. El cuñado es el marido del hermano de mi novia. Y resulta que yo lo he visto. Está liado con la prima. No. ¡Sí! Con tu prima. No, con la prima de ellos. Mi cuñado. Que no es la hermana, que no es la hermana. Que yo lo sé, pero no sabe nadie. Joder, tío, ¿por qué has hecho algo? Por eso estoy aquí, tío. Porque no puedo hacer nada. ¿Qué quieres? Que me cargue esa familia tan feliz, tan perfecta, tan de diálogo. Tío, ¿tú sabes lo que te digo? Vamos a tomar algo. Es que te parece que me ha gustado mucho. Yo también tengo un regalo para ti, tío. ¿Y tú por qué estás aquí, tío? ¿Por qué estoy aquí? ¿Dónde? Yo te veo. No entiendo la pregunta. Yo te veo. Yo sé que tú estás.
Yo también te veo. Gracias por escucharme, tío. Esto. Es que yo necesitaba soltarlo, ¿sabes? Es que, tío, menos mal que tengo los tíos.